Buenos días, camaradas. Hoy vamos a hacer un trabajito con César. Vamos a ir a reparar lo que es una puerta que se dañó por los perros. El dueño de la casa me mandó esta foto. No nos pidió un precio. Ahorita vamos a ver cuánto nos gastamos en lo que es el material y cuánto tiempo nos tardamos haciéndolo. Y en base a eso le vamos a cobrar por el trabajo. Llegamos a Home Depot. Vamos a comprar lo que es la madera. Y encontramos esta. Creo que esta es la que se parece. Es el estándar. Vamos a llevarlos de 8 porque la puerta no es muy grande. Vamos a llevarnos 3. 3 de estos. Pues vamos a llevar estos 3. Pero mira, no están cortados parejitos. It's okay. About that one. Y este fue lo que pagamos por las 3 piezas. Y esta es la puerta que vamos a cambiarle la moldura, que el perro la mordió. Esta de acá también necesita cambiarse, pero esta solamente la vamos a arreglar con un poquito de wood filler. Creo que va a funcionar. Acá afuera está bien, solamente aquí. Vamos a alejar esto. Vamos a dar una alejada y la vamos a pintar. Y estas me dijo que las dejara, que se las quitara y las dejara sin el weather strip, que él se las va a cambiar. You say 81 and a half?
Y vamos a hacer una brocha. Y una brocha. Incluso el squash. Because as soon as you like swipe up, it's like laggy. I don't know. It's not smooth. It's just like. Ahora vamos a darle la segunda pasada. Entonces tuvimos que cambiar todo el tren de la puerta, los dos lados y la parte de arriba. Y así es como se ve. Aquí la señora va a traer pintura, ya tiene, la va a tachar aquí. Y ya quedó, camaradas, ya le cobramos, fueron 250 nomás. Todavía traigo las manos manchadas, mira. Nos tardamos, ¿qué? Como 2 horas y media. Dos horas y media, 3 horas más o menos. Pero fuimos pues por las piezas a la Home Depot. Y está un poco lejos, como unos 20, 30 minutos de mi casa. Entonces, y ahorita ya vamos de regreso. Son las 12 y media. Comenzamos a las 9, ¿no? 8 y media, ¿no? 8 y media llegamos a la Home Depot. Como por ahí, como a las 8 y media llegamos a la Home Depot. Salimos de ahí como, llegamos aquí a las 9 y media. Y este, y son las 2:30, son, ya vamos a ir a comer lunch ahorita y nos vamos a la casa, ¿verdad? Y acabamos el día por hoy. Pero sí, al último, el señora, le tuve que cambiar pues todo el trim, todo alrededor, la pieza. Y como yo tenía un pedacito en la casa, me sobró una, pero vamos a ir a regresarla. Este, pero tenía un pedacito yo en la casa para la parte de arriba, me la traje para ver si le quedaba, usarla, y sí le quedó. Entonces usamos esa, este, le dimos 2 pasadas de pintura. Si quieres saber cómo pintar las puertas, qué material usar, qué proceso se hace y todo, aquí en Vida en el Norte tengo videos que te pueden enseñar. Ya he pintado varias puertas y he hecho varios videos de eso, búscalos aquí en el canal Vida en el Norte. Y también, este, si quieres saber cómo cortar la madera, también ahí tenemos videos de cómo cambiamos trim a veces. Pues un trabajito pequeño, ya quedó. Vámonos a la casa. Nos vemos, Julio, Vida en el Norte. Otro video más. Bye.